¿Tuviste dos cirugías? Sí. Tenía uno grande, pero no, o sea, más grande que este. Uh-huh. Y me lo saqué la primera vez con un cirujano particular. Uh-huh. Y al tiempo me empezó a volver, me volvió a crecer. Un comentario me hizo en ese momento cuando yo lo volví a encontrar al doctor. Me dijo, ah, porque debes tener alguno cerca, me dijo. ¿Es real eso? Acá hay una cicatriz. Sí. Y acá hay otra cicatriz y acá está el quiste. ¿Eh? Acá tenemos una gran cicatriz. Hoy vamos a sacar el quiste a través de una pequeña perforación, nada más, en vez de cicatrices extensas como las que vemos. ¿Cuánto tiempo llevamos, Liliana, de la extirpación? 9 días. 9 días. Uh-huh. Como vemos, la cicatriz no se nota. ¿Cómo evolucionaste? Contanos un poco la evolución. No, perfecto. El primer día no sentía nada de nada. Después, cuando se fue la anestesia, una pequeña molestia, pero absolutamente bancable. O sea, no me tomé ni una aspirina directamente. Me puse un poquito, los primeros 2 días, un poco de Pervinox y listo. Después ya no hice más nada y no sentí más nada tampoco, ninguna molestia. ¿Estás contenta? Y muy, muy, porque por ahí, o sea, aunque estaba en un lugar que mucha gente ni lo veía, pero yo era como que ya estaba obsesionada, o sea, cualquier cosa que sea me lo veía. No sé, muy antiestético, y ahora estoy contenta, la verdad. No se te dieron ni puntos. No se nota la cicatriz. Está como si nada hubiera sucedido. Fantástico. A diferencia de las otras. Porque había sido operada vos varias veces. Sí. Bueno. Sí. ¿Continuaste tu vida normal inmediatamente? Absolutamente, al contrario, me salí de acá muerta de hambre y me comí una hamburguesa antes de llegar a mi casa. No, nada, nada, la verdad, ningún tipo de molestia, ni dolor, ni... Bueno, estás dada de alta, 9 días después de la cirugía, listo, cualquier problemita nos consultas, pero estás dada de alta.